Comenzamos con un minuto de meditación. Página 76. El sutra del corazón. Dice, Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la acompañada acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación. Basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran Después de que el Bhagavan hubo dicho esto El Venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara, El Bodhisattva, Mahasattva y toda la asamblea Junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharvas se llenaron de júbilo Y alabaron las palabras del Bhagavan Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda Buscamos refugio en el Dharma Buscamos refugio en la Sangha nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posiciones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacille. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka samara sasha dara samara yape. Kasamara dara om gate para gate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen kuruye, Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <silence> strong claro. Tratemos de establecer una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas buenas enseñanzas, estas sagradas enseñanzas, tratarlas de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda.

Y como les había comentado la última vez que nos vimos, estábamos todavía haciendo antes de comenzar la clase, estábamos haciendo un mala del Buda, perdón, un mala de Oman y y también una recitación de las alabanzas a Tara. Y cuando hagamos las alabanzas, sí les pido por favor que traten de hacerlo concentrados, que traten de hacerlo bien, pensando pues en todas las dificultades que está sucediendo en el mundo, que a veces cuando vemos lo que pasa en el mundo parece que va de peor en peor, una cosa detrás de la otra, que si enfermedades, epidemias, conflictos y demás. Así que es verdad que con nuestra oración no es que se elimine el problema, como cuando soplamos a una vela, esta se apaga y se acabó. No, no se acaba el problema, no desaparece, pero sí es verdad que por la fuerza de nuestra oración les estamos beneficiando, porque estamos creando la causa opuesta de lo que se está viviendo. Estamos creando méritos y también porque son la fuente de nuestra inspiración, ellos también se benefician de los méritos que acumulamos. Por eso, al hacerlo, estamos de alguna manera cambiando las causas que crearon esa situación. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

chase tras chada pe ki paro tu que ra tu yo si que yo que sanguinente me va tu va sin tu va chase tu re yo va de de todo yo malo so Chasa gujaso nasa yeso dusenamba kem malucho ki kolo yen peragu ke sunadu chasaratu awajin pe ojen ke tuabe chevara se tudaraji tudanj ke waru sem e, so jego azon ta chegou para no banim

Rida mandara valli, ye ye te sewa yo bañi, chase la hizo ni damper, rida tase sanana, tara ni malu parecer, chase la hizo naquiel, da mi achinte, une con esa que sola mirane pasem, chase ni mada o pola hora Haññotu taraji sindu jamburine sem cha devisunu go shiwedana dadem da todaro lanu no isunu jovatari cha soñi sawe nakito badde dancha zunani sa cim kewadiyi ñyododa czu

야 모르겠어. 응, 심도즈 싱가르시라 핑그르스. 베스타 모이 비엔 파라 로스 아르볼레스, 파라 엘 캄포 에스타 유이다 레벤다 비엔. 야다 온소 거서버. 다 거시아브나 미시. 로 이응다 간다 응. 메 삼부치야. 메 이니 쳔데마잉기. Chigi da gyo wa ne, gyo wa ne, sambhula man choya chigi, da tindraya kyeshevi yoh rezi, da manzu, da sheba shiha sukhura, kyesheya utonda rezi, oda tindraya shi rezi. Misho shin, manzu

en esta sola vida, sino que ese desarrollo de esa bondad trascienda esta vida. Es decir, que en esta vida, por supuesto, pero también para que la vida futura y la que viene después de esa y la que viene detrás de esa. Es decir, que nuestro camino de nuestras vidas sea dirigido al desarrollo de la bondad. Y de eso estamos <coughs> hablando, de eso se está explicando. Quieran llamarle una charla, un comentario, como quieran llamarlo. Estamos hablando de desarrollar, de un trabajo de desarrollo de la bondad, no únicamente para esta vida, sino para las siguientes vidas, que sean pasos que damos para el logro de esa bondad. Porque si estamos aquí reunidos, no es para, para hacer negocios. ¿Cómo podemos hacer negocios? ¿Cómo podemos hacer dinero? ¿Cómo podemos.? cocinar algo delicioso, no hablamos de comida, tampoco hablamos de cómo, cómo mantener a la familia, sino el tema que tratamos aquí es de cómo ser mejores personas comenzando en esta vida. Y el hecho de tratar de ser bondadosos, tratar de ser buenos, nos va a traer la propia felicidad y también la felicidad para los demás toda la felicidad a fin de cuentas surge de esa bondad. por lo tanto, le impera la importancia de ir desarrollando esa bondad de nosotros. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm pepa, 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 pepa. porque si quisiéramos hablar acerca de cocina, de cómo preparar la comida, preparar un plato exquisito, en la que estaría sentada aquí sería pepa, dando la explicación. pero como no estamos hablando de ese tema, por eso estoy yo en su lugar.

choshi e chi yaa, te khaa chan puchig riz. Ini ji, yong yaa mengi ji la ngam raa daan, jing naa daan, sam raya mangushiaa tegi, ini yaa, pucho to puchig sugu yaa, oda ngam raa daan, jing naa. Ini, susuli kari, tunji

Y cuando hablamos de actuar, ¿a qué se refiere? En primer lugar, al desarrollar, a realmente ya crear esa mente satisfecha, satisfecha con lo que tiene. Porque lo contrario, que es la insatisfacción, a veces nos preocupamos sin sentido alguno por si va a venir, qué tal, si va a venir o no va a venir lo que yo estoy esperando, la expectativa que tengo. Y a lo mejor no sucede ya de antemano, suceda o no, lo consigas o no, ya hay una preocupación, ya hay un miedo, algo que te molesta. Y de hecho, de hecho muchos de los problemas que vivimos en la sociedad y a nivel personal es debido a la insatisfacción. Esa insatisfacción de querer más y más y el miedo que puede producir de no conseguir lo que quiero o perder lo que tengo, ese miedo, esa preocupación producto de la insatisfacción solo hace a una persona estar más encerrada en sí misma, más agobiada. En cambio, cuando existe satisfacción, estamos hablando de una persona que internamente es feliz, que está feliz. Y esto es gracias a la satisfacción de estar contenta con lo que tiene, más o menos, pero tiene está contenta con ello. Así que algo que nos va a ayudar a, a ya ir creando esa bondad, a ser mejor persona, es a través de una mente satisfecha. Y eso, por supuesto, no depende más que de uno mismo, de cómo cada uno de nosotros dirija la perspectiva de su vida, dirija sus pensamientos. ¿Mm? porque a fin de algo que es importante mencionar no solo debemos quedarnos con lo que escuchamos hoy a lo mejor lo escuchamos una vez lo escuchamos dos veces este consejo pero no es las veces que lo escuches sino es cuando tú lo tratas de asimilar

Ando kuyo angyi ni jik gangi mangu suya di moda duk si. Manso lobjong shen da chuyo sanamindu, karse kor da leja sanamindu, hodi shen ni, no di, pa gangi nyungri tona kyewayo riz, no di, Es decir, que la transformación que buscamos, De antemano no hay que esperar que sea inmediata, como por ejemplo una tela blanca, teñirla de rojo y ya ese, esa transformación, ese cambio de blanco a rojo, es prácticamente inmediato. Pero nuestro cambio, nuestra transformación no va a ser así de inmediata. Cada uno tiene que, que, que irlo pensando, reflexionando. Ver cómo ir creando, pero a través de su propia reflexión, cómo ir creando esa felicidad para esta vida y también para las vidas futuras. Reflexionar, analizar de dónde proviene la felicidad, de dónde proviene el sufrimiento. Hay que saber investigar, saber buscar. Pero claro, para saber investigar adecuadamente, pues... Necesitamos ciertos parámetros, ciertas ideas, y de eso se trata las explicaciones que escuchamos, los consejos que escuchamos, nos dan como unos parámetros, unas líneas de las cuales ahora nos toca a nosotros irlas pensando, irlas reflexionando, aquello que hemos escuchado. Y también teniendo claro que la infelicidad no se va a destruir de un día para otro. Estamos trabajando con ello a través de nuestro análisis, a través de nuestra reflexión, de ese trabajo interior que hacemos con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio análisis. Porque si dejamos nuestra mente tal cual está, con la misma línea de pensamientos que tiene, pues cada vez es, es un, se, se nos vuelve muy pesado, muy pesado, muy pesado, y no, no, no nos agobiamos. Así que. E irlo, más que nada, quedarnos con la idea de que hay que irlo analizando, irlo pensando. El cambio no va a ser inmediato. Que cuando pasamos por situaciones difíciles es porque en el pasado hice una acción negativa. Al, algún error he cometido y ahora lo estoy viviendo. No es que de manera inmediata van a venir esos pensamientos en mi mente, pero trabajo con ellos. Y eso tampoco voy a esperar que de manera inmediata exista esa tolerancia ante las dificultades pero voy trabajando con ello. Y poco a poco, conforme voy trabajando con ello, voy dirigiendo mis pensamientos, voy dirigiendo mi reflexión y demás, basándonos gracias al estudio, a la lectura, al escuchar enseñanzas y demás, pues poco a poco, poco a poco, ese agobio, esa preocupación y esos problemas que vemos poco a poco van disminuyendo. 가제는 그래 제셔는 내가 건가 찬지 타주 약부제 셔직소 다소소 김제 주부 동주 주부로 봐 다소소 지 레더로 가제 저 그래 제셔는 먼저 오지다 강해 좀나 같이 해보면서 소소 권조서 네 어디요 뭐지 오체 어디로 용도 왔어 뭐 던져 다 죽하네 용도 가르셔도 기부득 컨트롤 중도 소소 karīyī chāna tāmāntrikabudhī gyudhī kānyāyā 중도 chungdhū karīyī rindus, mīdhā pā kāmā nalabhū chāni sūsukī tsuyī gyudhī tsuyī kālā nusamdhū yañadhī, wadhā kāchambu shibhijirayī tsuyī qabhūsi tindasakī yaras, jī karīyī, dā yā rababhū, tūngchay kibarabhūsi, inu kondus sāni dā ngā karīyī na yungu mi ndus, dā karīyī

<coughs> lo vemos mucho en nuestra sociedad que hay personas que cualquier trabajo que les toque hacer que les manden hacer o que les toca lo aceptan bien bien no pasa nada tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo este, esto extra o no lo aceptan sin ningún problema sin queja alguna mientras que hay otros que nada más les ponen una actividad extra o una orden o les dan algo de trabajo y ya están molestos ya están enfadados pero porque a mí porque a mí porque a mí y ya nos empezamos, lo vemos todo mal, empezamos a verlo todo mal, solo problemas, solo problemas, y nos empezamos a enfadar, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué se aprovechan de mí? ¿Por qué esto, etcétera? Así nos nos pasamos el tiempo y en realidad, en realidad lo que deberíamos ver es que cuando hay situaciones desagradables, o supongamos un exceso de trabajo, o de situaciones malas en el trabajo, es producto de algo que yo mismo hice. Pero cuesta trabajo mirarlo así. En nuestra sociedad vemos que es más fácil culpar al otro de los problemas que tengo, culpar a otro de lo mal que lo estoy pasando. Si estoy mal, si estoy con esa carga de trabajo o sin trabajo, es por culpa de otros. Vemos como el causante de ello, cuando en realidad el causante de todo lo que nos aflige, de todo lo que nos molesta, somos nosotros mismos. Uno vio, uno creó las causas, y eso es lo que nos expone la enseñanza, que no hay que culpar al otro de los problemas que vivo. Es uno mismo ha creado un error, ha creado una negatividad y por eso le toca experimentar la consecuencia de ellos. Y muchas veces también sucede en nuestra sociedad que hay quienes piensan que a los demás les va bien, todo les va bien a los demás y al que le va mal es solo a mí. Y cuando no pensamos en, en que es bueno, resultado mis errores, de mis negatividades, entonces nos solemos se puede agobiarse más es decir, porque a mí solo a mí solo me lo cargan a mí yo soy el que más trabajo los demás están muy bien a los demás los veo felices los veo muy contentos los veo con poco trabajo disfrutando y ese tipo de actitud no nos va a ayudar además si fuera verdad que otros pues están mejor la están viviendo mejor tienen mejor trabajo menos carga de trabajo es porque algo bueno habrán hecho esas personas en sus vidas anteriores y por eso están en esa situación tan agradable. Y si yo no estoy en esa situación tan agradable como los demás, es porque algo habré hecho yo en mis vidas pasadas y que por eso ahora estoy viviendo lo que estoy viviendo. Es, es decir, no cerrarnos solo a cuestiones de esta vida, a las cosas que se hacen en esta vida, sino que hay una vida, hay vidas anteriores y hemos hecho un montón de cosas anteriormente. Es decir, y si nos está yendo mal o la situación es difícil, es porque nosotros creamos negatividad en el pasado. Así que eh, aceptar lo que yo lo, yo lo hice, pues a mí me toca vivirlo. Y, y entre más lo aceptamos así, más nos ayuda a enfrentarnos mejor a nuestros problemas sin tanta preocupación, sin tanto agobio y sin enfado. Y, y de hecho podemos incluso hasta decir...

Tāk ngā āya jītā āmrā dáng āmrā jīgnā thūn sū chēni kāngi thilī kiyam pē ngā mṛā jīgnā chēni kāngi sēka maharis. Kāngi nī sāyāg thāpshīñadū mīndu, tāk jayachay, nī sāyāg thāpshīñadū nī 응 세다 kāngi 다 na rita māntay āharabhās. Sētabh <laughs> es decir, si nosotros logramos encontrar esta línea de pensamiento que nos ha explicado, reconociendo que son yo mismo lo hice, yo mismo lo tengo que vivir, pues entonces, si logramos encontrar esa línea de pensamiento en nosotros, las dificultades, los sufrimientos que se nos presenten, los podemos llevar mejor. Habrá mucho más tolerancia ante ello. ¿Y por qué? Pues porque lo aceptamos, porque aceptamos que yo lo hice y yo lo voy a vivir, las consecuencias de ello. Y, a, y con esta actitud, con este pensamiento... Ya no hay tanta preocupación, ya no hay tanta angustia, ya no hay tanta desesperación, ni, 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 ni miedo, ni demás. Hay una mejor, hay un mejor estado mental a la hora de enfrentar dificultades. Pero si, no, pero si nosotros nos dejamos llevar por la preocupación, por la angustia y demás, solo nos, nos hacemos daño y ni siquiera resolvemos el problema. No nos ayuda a resolver el problema. Ante una dificultad debemos de mirarla y ver por dónde puedo yo solucionarla. Y si hay una solución, pues perfecto, voy a solucionarlo. Pero incluso, como nos dicen, si no tuviera solución, pues tampoco pasa, pasa más. Nosotros hemos creado las causas. Y por eso ahora tengo que experimentarlo. O si estoy buscando que algo me suceda en la vida y no sucede, no sucede porque obviamente a lo mejor cabe la posibilidad que no cree las causas para que eso sucediera. Así que en vez de estar meditando, contemplando nuestros propios problemas, hay que buscar otra perspectiva de mirar esas dificultades. Mm. Bo to zongyan dā, ecin te le sanboo xia daha, Dicle yo yang, dragon wo swoją d doorsin xiosa dā, ござ dzhiga yiin angya dang, Zaianan yo yang dung dzu labháda Xin, ze elTuwacan Dicle yo dā 네 chí nálá yá chúlá rámá chíba, sála rámá chíba, dálá rámá chíba, sum-sum yá xé guabalú chúka. Oda téná xíngi chidáng kéyá chágá yá lódi káng ché tukdú, káng chúb tukdú. Yá ní tí guá mí kéyá chágá yá

conseguir el ser buenos, pero no solo en esta vida. De asegurarnos de que la siguiente y la siguiente y la siguiente vayamos cada vez mejorando y mejorando, desarrollando más ese buen comportamiento, más y más esa bondad y de vida en vida más y más felices, más y más felicidad nos encontramos. Y este tipo de actitud, de ir construyendo esa bondad, ese buen comportamiento desde ahora, nos está ayudando también para ir disminuyendo la, la preocupación, el agobio y todo ello. ¿Cómo? Pues cultivando pues cualidades como la paciencia, la tolerancia, la satisfacción, el tener pocos deseos. Entonces, ¿cómo pasamos de que vida en vida, de esta vida a la siguiente seamos más felices y luego la que sigue más feliz, más feliz? pues familiariza, familiarizándonos con ese buen comportamiento, asegurándonos de que este, el buen comportamiento que hacemos ahora, pues para que en el próximo podamos seguirlo cultivando, desarrollando y así ir avanzando en ese camino espiritual. Y también esto me recuerda a lo que dice Nagaryuna en la carta a un amigo, en donde menciona escribirlo en el agua o escribirlo en la arena o grabarlo en la piedra. Y esta analogía que menciona Nagayuna se refiere a que nosotros, en realidad nosotros desarrollar esa bondad significa tratar tratar de crear virtud, cada vez más más virtud y negatividad, negatividad irla disminuyendo, que cada vez sea menos menos. Esa tiene que ser nuestra tendencia más virtud y menos negatividad. Así que cuando en nuestra mente surjan pensamientos negativos, está, hay que estar atentos. Y cuando notamos que hay pensamientos negativos que están surgiendo en nuestra mente, pues como dice Nagayuna, que queden como si fuera un dibujo sobre el agua. ¿Por qué sobre el agua? Porque en el momento que quieres hacer un trazo, en ese mismo momento el agua no, no te lo permite, desaparece no se queda, pues así tendrían que ser nuestros pensamientos negativos, que se disolvieran, que desaparecieran, que no se queden mucho tiempo. En cambio, cuando notamos que en nuestra mente surge un pensamiento virtuoso, asegurarnos de que ese pensamiento se quede grabado, como grabado en una piedra, bien 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 grabado, que se quede firme y estable. Y de esa manera, pues cada vez vamos siendo mejorando. Nye hmm. way chog kaza tudub gàhi tudub tan kibha chi ti gekka kaza dhub tudu shawon Gyo yan draag dhar ilay deuhiöst Nye dhaag mihay yo yan draagud dhaag dumi instan Nu wada olda ti dang-gha thang Es decir, que ah. nosotros deberíamos de tratar de ir de ir disminuyendo nuestras negatividades, nuestros errores y asegurarnos de que nuestras virtudes nos involucremos más en acciones virtuosas, en acciones buenas. Y esto es, es así porque de acciones virtuosas la consecuencia es felicidad, de acciones negativas la consecuencia es de sufrimiento. Y si nosotros seguimos la línea de ir cultivando más, más virtud, e ir disminuyendo nuestras negatividades, pues entonces estamos creando más y más felicidad y disminuyendo las causas para sufrir, que creen sufrimiento. Además, es decir, ahora nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad de escoger qué es lo que queremos, de escoger si quiero ser feliz, si quiero sufrir, y escoger significa, una vez que sabes lo que quieres, entonces cultivar las causas que te van a traer lo que tú estás queriendo conseguir. Es como si, por ejemplo, te llevaran a una tienda y te dijeran, escoge una ropa, escoge una, la que tú quieras, yo te la, te, la, te la compro, es para ti. Entonces estaríamos dando vueltas y vueltas ahí, mirando todo lo que podemos mirar, tocándolo, viendo el color, la textura, si me queda, no me queda, antes de escoger la prenda que quieras. Antes de escogerlo, lo miras cuidadosamente. Pues y de igual manera, ahora es nuestro momento perfecto. Mejor no vamos a encontrar de momento para poder elegir qué quieres, ser feliz o sufrir. es <laughs> Y esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y yo creo que se acuerdan, por eso os lo pregunto. Para que en la vida futura podamos encontrarnos con un buen renacimiento humano, un buen renacimiento humano, ¿qué es lo que hace falta, José? gall no una aquí, que habla eh. bueno, como, como quieras decirlo como quieras explicarlo bueno pues si es eso serían el evitar las 10 acciones negativas uh -huh. eh, realizar las tres acciones relacionadas con, con la práctica de la generosidad uh -huh. ya llevamos 13 y luego estas tres cosas que estaban así un poco más

Para obtener un buen renacimiento humano hay que cultivar, en conclusión lo que has mencionado, hay que cultivar una ética pura una ética pura. Pero no solo basta una ética pura. Hace falta hacer oraciones sin, sin, sin mácula, oraciones puras también, en las cuales tú estás pidiendo tener un buen renacimiento humano. Cuando, cuando se cumplen estas dos, entonces se obtiene un cuerpo humano, un, un buen renacimiento humano. Pero también, como humanos, nos hace falta tener ciertas condiciones favorables, también para que nos ayuden a, a desarrollar o um, a seguir practicando. Por eso, una, para tener buenas condiciones externas, económicas, hay que cultivar la generosidad. También es muy favorable el que podamos nacer en una familia de poder. Una, una familia con, de clase alta. ¿Y eso cómo se consigue? Pues cultivando una actitud de humildad. Es decir, lo opuesto al orgullo. Y eso te va a favorecer para que puedas ten, estar en una familia, pues bueno, una familia con poder y demás. Y también como muchas veces nos dice Geshela, si tú la belleza también es algo a favor. Y si uno quiere tener esa belleza, hay que cultivar la paciencia. Y si además si queremos tener amistades o fama y demás, gente que nos estime, que nos quiera, pues hay que se consigue si uno logra desarrollar esa atención hacia los demás. Es decir, hay muchas cosas que que vamos haciendo que no solo nos va a traer un buen renacimiento, cultivar una ética pura con una oración pura, pero también el crear otros actos virtuosos nos ayuda para que ese renacimiento humano también tenga las condiciones favorables. Siempre y cuando, siempre y cuando no nos enfademos, porque recuerden que el enfado destruye la virtud. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? Tanda ngaran zu tanda top ja she yaa di ngaran zu topda yaar ees. Ngondoo singa tomni. Ngaranzoo ngondoo ngomba topa longchoo ku yaar di. Ngaran zu rangi sui na ji gangin chi taa kyaa yaa zi mayabu zi zanay yaa mari waas

Mm. Y es decir, todo lo que hacemos para tener un buen renacimiento humano con todas las condiciones favorables. Y de hecho, ahora mismo nosotros tenemos ese renacimiento humano. Y dentro de lo que cabe, pues también tenemos ciertas condiciones favorables o incluso aquellos que tienen condiciones favorables mejor que las nuestras, y que son humanos y que están mucho mejor. Pero aún así, todos, cual, todos están expuestos al sufrimiento. No es una felicidad la que vivimos aquí como humanos, aún teniendo las condiciones más perfectas, más maravillosas, no es una felicidad estable. Está En cualquier momento se transforma. Se puede transformar el malestar en sufrimiento y demás. Y si uno, si uno quiere encontrar una felicidad estable, duradera, que jamás tenga que verse ver destruida o que jamás tenga que experimentarse sufrimiento, esa felicidad duradera, estable, se consigue con la liberación. Si tú quieres esa felicidad, pues entonces necesitas alcanzar la liberación. Y la liberación, lo que ha, para poder conseguir esa liberación, o con otras palabras, para poder destruir por completo, todo total sufrimiento, es a través de desarrollar lo que se llama el método y la sabiduría. Que cuando uno lo que busca es la liberación, también necesita de ambos métodos y sabiduría. Y aquí enfatizamos lo que es la sabiduría. La sabiduría es muy importante porque es la que nos lleva a destruir la raíz del samsara. Si no hay esa sabiduría, es imposible destruir la raíz y si no destruimos la raíz, pues entonces seguimos expuestos al sufrimiento. Seguimos dentro del samsara. Por lo tanto, la única manera de destruir esa ignorancia, esa ignorancia que es la raíz de samsara la ignorancia de aferrarse a la identidad es a través de la sabiduría Por esa razón se explica tanto acerca del desarrollo de esta sabiduría. <coughs> Y en el, con, en el contexto del texto que estamos viendo, le llaman las causas para el bien definitivo. Es otra manera de hablar de la liberación. Bien definitivo es liberación. Y la causa para alcanzar ese bien definitivo es desarrollando esta sabiduría. Por eso la explicación extensa de este tema. Mm -hmm. <coughs> Me parece que nos hemos quedado en el punto número dos que nos está hablando de... El punto número dos que nos habla de los inconvenientes de aferrarse a esta visión errónea todo cabe López, sí samuelo pe sume niemí ni marta o ingarános no de acho el de samo gozuidua cuenta. perdón me equivoqué de página y como las dos comenzaban igual lo bueno es que Gesela ya me entiende y me dice samo tope ale toca de marta samo todo cabe Estamos en el punto número dos, que nos dice cómo esforzarse en la comprensión profunda. Este tema tiene tres puntos. El primero es um, la razón por la cual uno tiene que esforzarse en la comprensión profunda. Mm -hmm. En número dos, mm -hmm. eh, la razón por la cual el conquistador no mencionó lo profundo a recipientes no apropiados. Mm -hmm. Uh -huh. ¿Mm? Y el punto número tres, explicación de esta razón. Uh -huh. Vamos con el punto número uno, que era la, es, es la razón de esforzarse en la comprensión profunda.

Dice así. Por esta razón, el Buda aceptó, aceptó el guardar silencio. Nunca dijo nada sobre las cuatro cuestiones. Si tiene o no tiene un límite, si tiene ambos o si no tiene ninguna de ellas. Cuando... Y la 116 dice, mientras que el cuerpo aparece como no sucio, los objetos burdos y los objetos de experiencia directa, que se refiere a los objetos que se perciben con los sentidos, aparecen como permanentes, no moran en la mente. <coughs> hon tro mangyungksi taa kaw lar k lentuuy njiyai ja shynu gidityan lawh удар nkyyi da na man xiyur da dá na shii dani madanlay mudak mi tshii dah grayalig ka k d grande ва lakba tamabged charyAy tambo ciree lagifek thànhbi haiad saarabu 난데 nanda khaangba saarabu tansu khaangba gyunzii khaa kaa koo koonmoo koo waa nanzu taa doos traiwa zangyoo tootoo koo yaarwa taa mba nyinga singa daabaa laa taa gyunzii maangbo koo yaarwa gyunzii maangbo saarabu aliyang tsingshi raa shaab medabaa singa daabaa laa nanzu koo yoo khaa khaangba laa jiga shaabaa saarabu naa aa koo medabaa raa isi taa sadasikaa

Un recipiente no adecuado es aquel que, si se le habla acerca de la vacuidad, va a. Como no es un recipiente adecuado ante esa explicación, ante esa visión, es muy fácil que pueda crear o caer en una visión errónea. Y por eso el, el texto nos dice que aquellos que pues que no pueden, no pueden todavía no son el recipiente adecuado para la explicación del, de comprender que no existe ese morar, es decir, el entender lo que es la vacuidad, entonces no, 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 no como no son adecuados, entonces no pueden esforzarse para esa comprensión, no, más que no pueden esforzarse, quiere decir que no son capaces de encontrar esa comprensión profunda todavía. Y para ponerlo con un ejemplo, si sí hay cuestiones generales que se pueden comprender, pero hay aspectos más sutiles que ya requieren de más análisis para poder comprenderlos. Pongamos un ejemplo. Cuando hablamos de la... Y, 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 por supuesto, cuando hablamos de la vacuidad, para poder entenderla, como es una visión profunda de la realidad, hace falta seguir muchos razonamientos, mucho, muchas, mucha lógica y razonamientos para poder acercarnos a entender la profundidad de, ese, de esa visión. Pero pongamos un ejemplo. Si... Hablamos de la impermanencia, es algo que en general en, todos logramos relacionarnos con ese concepto, que si se rompe algo, bueno, es que es impermanente, que si hay que cambiarse de casa, bueno, es porque todo es impermanente. Y eso lo entendemos todo porque estamos hablando de una impermanencia que es burda, pero ya cuando hablamos de la impermanencia sutil, ya esa no cualquiera puede comprenderla. ¿Por qué? Porque requiere de una mayor análisis, de una mayor reflexión, de muchos más razonamientos que te lleven a comprender lo que es esa eh, impermanencia sutil. Y, de, y, y así es como nos está hablando de estos, de estos dos aspectos. Hay algo en general que sí puede comprenderse, pero cuando ya va, entramos al aspecto más sutil, más profundo, entonces ya requiere de un mayor razonamiento y hay quienes pues todavía no están preparados para, para hacerlo. Y por eso nos habla el propio texto, porque todavía vemos las cosas, las percibimos, por ejemplo, este cuerpo que es impuro, todavía se ve como algo puro. Y, y otros aspectos de la realidad burdo pues siguen apareciendo ante nosotros.

Y lo que nos pone en esta estrofa es: habla del cuerpo. El, cuerpo. el cuerpo en realidad es impuro. Y a lo mejor de palabra lo podemos decir, podemos hablar de las, las razones que justifiquen cómo el cuerpo es impuro. Sin embargo, lo que vemos, lo que percibimos, es como si el cuerpo fuera algo puro. Y. En el, y aunque a lo mejor seguimos las explicaciones y el razonamiento que digan cómo es impuro, todavía aparte de percibirlo como puro seguimos creyendo que es puro en el momento en el cual de verdad haya esa comprensión de la impureza del cuerpo entonces está comprendiendo el sufrimiento así que volviendo al tema de la vacuidad todavía tenemos una percepción de la realidad y cuando nos hablan de la vacuidad nos hablan del modo real en que existen los fenómenos y que no es como lo estamos percibiendo hay quienes eh, a lo mejor de una manera más burda el tema de la vacuidad pues puedan más o menos comprenderlo pero hay quienes todavía están muy alejados de esa comprensión de la vacuidad incluso a, a, a un aspecto más, más burdo y aunque podamos decirlo y explicarlo todavía esa comprensión no está muy cercana y el caso es que el objetivo de esta explicación de hay seres que no tienen un que no son recipientes adecuados para comprender por lo menos entender lo que es esa vacuidad es con la finalidad de decir, bueno, para que podamos ser un recipiente adecuado, para que podamos, porque en este caso del recipiente inadecuado, pues no no logran comprender la vacuidad, pero es para entender, bueno, yo para que pueda comprender la vacuidad para que pueda ser un recipiente adecuado, qué es lo que tengo que hacer, en qué dirección hay que trabajar. <tose> <tose> no me

Nos dicen un recipiente no adecuado, un recipiente no adecuado para esforzarse en la comprensión de la vacuidad. Y cuando nosotros vemos que es un recipiente no adecuado, nos mencionan el recipiente no adecuado, es para que mm, busquemos, bueno, qué es lo que yo tengo que hacer para ser un recipiente adecuado, para poder en saber lo que es esa vacuidad y poder comprender lo que es esa vacuidad, cómo ser el recipiente adecuado que comprende esa vacuidad que llegue un momento que logre la comprensión total de ese tema de la vacuidad. Es decir, este punto es para que nosotros surja nosotros una sensación de querer ser un recipiente adecuado que logre la comprensión profunda de la vacuidad. Eso sería lo mejor lo mejor. Pero si no llegamos a ese punto, por lo menos, por lo menos, al, en, al hablar de un recipiente no adecuado, es para entender cómo a veces cuando se habla, se explica acerca de la vacuidad, hay quienes dicen, eso no puede ser, se está equivocando, no, no, no está mal, está mal. Es decir, aunque salga de nuestra comprensión, por lo menos no negarlo, porque es un. Eso nos hace falta, por, aunque no lo entendamos, por lo menos no negarlo, porque entonces estaríamos creando una visión errónea. Mm -hmm. Negarlo, decir el maestro, el, el, el maestro se ha equivocado, no, es, no puede ser así. Y de hecho, lo explican porque el tema de la vacuidad es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Y, y la explicación también es muy compleja. Y por, por lo menos...

y de hecho para que uno pueda convertirse en un recipiente adecuado tiene que acumular méritos y por eso se enfatiza mucho prácticas como postraciones hacer ofrecimientos y demás que son para acumular méritos y convertirnos en un recipiente adecuado también cuando se habla en la línea del vehículo Mahayana, pues practicar de acuerdo a las seis perfecciones. O también en general, el llevar a cabo las siete ramas es otra de las tantas maneras en las cuales acumulamos méritos. Y hace falta acumular méritos para ser un recipiente adecuado, convertirse en un recipiente adecuado. cuando se habla de no de ya, ya, y el hecho de que nosotros, pues, no es que no seamos, a lo mejor no somos recipientes no adecuados, pero todavía la comprensión, el entendimiento de ese tema todavía está fuera de la todavía está lejos de entenderlo y es porque no hemos acumulado las causas necesarias para esa comprensión en el en el, en el momento en el cual estamos creando virtud, creando méritos, estamos también creando las causas, acumulando las causas que nos lleven como resultado comprensión de esta realidad profunda. Pero si no hemos creado las causas, pues claro, y, y puede ser nuestro caso, pues no tenemos las causas suficientes y por lo tanto esa comprensión todavía está muy, muy lejana. Pero en el momento en el cual vayamos creando y acumulando las causas, incluso aunque digamos, no, yo no quiero comprensión de la vacuidad, no, 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 no necesito, como tenemos las causas y las hemos acumulado, va a venir aunque no la queramos.

un Santiago Kudur. Ah, Vale. Eh, eh Gesela le pregunta a su amigo de cabeza blanca, Pedro, cuándo el Buda cuando llegó a convertirse en Buda. En dónde como Buda Muni o antes. Ah, muy muy. Pues supongo que cuando estuvo unos días meditando en el árbol de la bodhi y cuando venció al ego. Ah. la Pero cuando te dice cuándo se refiere a la fecha. ¿Qué? ¿A qué día? Se llama Sagada Agua, no, el mes de Sagadagua, Agua, pero no me acuerdo qué día. 500 años antes de Cristo, más o menos. Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué este mes le llamamos, lo consideramos un mes muy sagrado? A mí también. ¿Por qué se le considera un mes sagrado a este mes de Sagadagua? Agua?

Tsewa shiil 세바시 gu riz. Tsewa shiil. Un daa chukwa. O te baza la shaa shiwi shi gu yuwa riz. Tia zaan saan jaa sadu ina sab shi tu dea usin duma che. Tadi tumi wa geja riz. Chida daa saan jaa wadaa chunga kawa tuni yuwa riz. Do rebe. Mm -hmm. en el día estamos en el mes de sakadawa el día 15 del mes de sakadawa es cuando se celebra el nacimiento el que pasa más allá del nirvana y, y la, el, ya concretamente que preguntaba geshelá el día en que se iluminó el buda <coughs> es el día 15 de este mes de sakadawa y si recuerdan la historia común que se habla de Buda Shakyamuni, ¿eh? cuenta que cuando logró la iluminación en el día 15 del mes de Sakadawa, no dio enseñanzas inmediatamente. La primera vez que hace girar la rueda del Dharma es el, siguiendo el calendario tibetano, el mes 6, el día 4 del mes 6 del calendario tibetano. Entonces, no es que de manera inmediata, una vez alcanzada la iluminación, diera enseñanza, pero estamos hablando de la historia común, porque la historia extraordinaria de Buda Shakyamuni nos plantea que ya desde antes ya se había convertido en un Buda, pero la historia común que cuando alcanza la iluminación hay un periodo de tiempo en el cual no, no da enseñanzas. Y eso es en relación al punto número dos, que se los voy a leer. El punto número dos que hablamos de mmm, la, razón, a ver, ah, sí, la razón por la cual la razón de no mencionar lo profundo, eh, perdón, el Buda la razón por la cual Buda Shakyamuni no menciona lo profundo a recipientes no adecuados y se cita un sutra que dice así lo estoy leyendo primero Bueno, en el sutra está mencionando una vez que logra esa ese estado no com, inconmensurable, de esa luz clara y eh, profunda, esa base, ese, que es como esa base, esa luz profunda. El néctar, eh, las enseñanzas que son como un néctar, encontrarlas no fue de manera inmediata. Hasta que la persona no estuviera adecuada, no maduró o no dio ese, esas enseñanzas que son como un néctar. <laughs> <coughs> Porque de hecho el, un Buda su función principal es enseñar, mostrar ese proceso por el cual él alcanzó ese estado y que otros lo puedan seguir. Y el hecho de que alcanzara la iluminación y no enseñara, no hiciera girar de manera inmediata la rueda del Dharma, que tuvo que pasar un tiempo antes de que se girara, es porque todavía los seres no, no, los, todavía no habían convert, se habían convertido en un recipiente adecuado para recibir esas enseñanzas. Mm -hmm. Dice ahora, siendo sí el texto raíz, la estrofa 117, en ese momento, el sagrado Dharma que no tiene un lugar donde estar, muy sutil, profundo y no manifiesto, ¿cómo llegará a aprenderse fácilmente en la mente?

no son sencillas. Entonces, ¿cómo puede aprenderse fácilmente una mente que no, que no esté madura? Mm -hmm. Y el punto número tres que nos hablaba acerca de la explicación de esta razón se va a dividir en tres puntos. El primer punto es los inconvenientes de, man, de, de aprender o de creer mm. los inconvenientes de creer una visión errónea profunda. Mm. Mm. Cuando, cuando habla de una visión errónea profunda se refiere principalmente a cuando uno la vacuidad rotundamente la niega y de hecho cuando uno cuando uno no cae en esa visión errónea es decir no la niega y la trata de comprender entonces da da lugar al siguiente punto que dice es una explicación de a través de ejemplos de los beneficios y las desventajas de aprender correcta o incorrectamente esta visión profunda mis mm -hmm. <laughs> <laughs>

Hablando del primer punto, de los inconvenientes de, de creer en una visión errónea profunda, dice así, cuando eh, uno puede creer, cuando, cuando alguien cree que conseguirlo es facilísimo, que no hace mucha falta, que es, es una tontería, o cuando uno, no, uno piensa que una y otra vez que esto es muy difícil que no puede ser para mí o también cuando uno pues, en, enseña sin, ten, sin sin uno lo explica sin realmente eh, nada más habla del tema, nada más para generar orgullo, para nada más para que se note que tiene conocimiento y, y demás, sin realmente interiorizar ese relacionamiento en sí mismo, solo para tener erudición y creer que es, y darse a conocer como un erudito, no solo te dañan para realmente conseguir la comprensión de la vacuidad sino que incluso se pueden convertir en un obstáculo para poder conseguirla. Y la estrofa nos dice la 118. Realizando que debido a esta profundidad, esta doctrina es difícil de comprender para los seres el conquistador, habiendo alcanzado la iluminación, primeramente rehusó enseñar la doctrina. Ese ya me. No, Eso yo no lo había leído antes. Ah, ya. Yeah. Ese era el, el anterior, me parece. Estaba Sí. No, no, me, me había equivocado de, de estrofa. Esa sería la, la anterior. De cuando el Buda, hasta que no hasta que los seres no, no estuvieran apropiados, rehusó enseñarles la doctrina. Y ahora lo que Geshe-la nos está hablando es la estrofa que dice, esta doctrina erróneamente comprendida causa la ruina de los ignorantes, porque caen en la impureza de la visión nihilista. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí está más claro o no. Perdona. Ah, el punto número que estamos viendo ahora es la 119. Mare, subje. Perdona, la 119 para el punto 2. Subje, subje. ¿Lao? La 119. Para el punto 2. Sí, sí. ¿Qué es la droga? ¿Qué es la droga? ¿Qué es la tonta? ¿Qué es la droga? 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 la droga? ¿Qué tuki mino carina carina natana de chudi lopa cheguna mikepa namni chukansa ditarmepa tawa yi mi chante oteriti ti angajurjerin carina neta de pastorale dale chudi samiyki chebarka wetu chute tenekupa ā kumā sōn, chō tēma di ngā rāň spēnke chōpke re. Ā lēn dhīhā ngā sō dhīhā chōpke re āngi. Ṭinē ngā sō dhīhā pēyīhā chōpke re, spēnke chūrgu re. ā nē, ā Ya luego investigaré porque los, en tibetano es que sí es la 118, porque cuando les he dicho el cambio, que ella me dice, no, sí es la 118. Pero cuando yo leo el significado no coincide, coincide con la 119. Pero ya investigaré dónde está el error, porque se han cambiado los números. ¿Sí? Esta es la 119. ¿Eso? ¿Sí? <laughs> sí. Dice que Da igual si es la 118 o la 119. Lo importante es que esta estrofa que nos dice que cuando no se comprende correctamente esta enseñanza, entonces nos crea mucho daño. A los que si realmente querías comprenderla, te estás obstaculizando. Uh -huh.

mèng yin noos, yin xin zhū pōng xé xé xé. Kari xé xé na ká sa ráng jitubi tsá yu xé ya xé yorba ngáng ngáng xé, ráng jitubi tsá yu. Nó ti tó uzu xé xé xé. Ti yó áng ké níné kénché xé xé jí lé kio á xá

y se llega a la conclusión de que no existe nada. Ese es el problema. Cuando hablar de la vacuidad, se llega a entender a que nada existe, a caer en la visión nihilista. Porque cuando dicen inherentemente no existe, pensar que significa que no existe del todo. Cuando no existe por sus propias características, pensar que no existe del todo. Que no existe por su propia naturaleza, que no existe del todo. que, eh, que no, cuando, cuando Y es verdad que se dice no existe inherentemente, no existe por sus propias características, no existe por su propia entidad, por su propia naturaleza, pero hay que tener cuidado de no caer en la idea de que no existe, no existe nada en el nihilismo porque ahí estamos cayendo en una visión errónea y esa, ese nihilismo en el que podemos caer no solo no nos va a llevar a la liberación, al contrario, no nos va a llevar ni siquiera a tener un buen renacimiento humano, destruye la posibilidad de un renacimiento humano y por supuesto la posibilidad de la liberación. Por eso se insiste mucho en que hay que tener cuidado a la hora de comprender el no existe. Por ejemplo, en el mismo Sutra del Corazón se menciona, no hay esto, no hay ni boca ni nariz, ni lengua, no hay, no hay. Hay que, ten hay que tener cuidado de que no estamos diciendo que no exista, sino que no existe como creemos que existe. Cuando se dice no existe inherentemente, no estamos diciendo que no exista del todo, no, no se cae en la visión ni listas, sino que no existe inherentemente te tiene que llevar a pensar, bueno, inherentemente si existiera inherentemente cómo tendría que ser. Y teniendo claro cómo sería esa existencia inherente y a la hora de buscarla, darse cuenta de que es imposible, no puede, no puede ser, por lo tanto no existe inherentemente. Que lo que nosotros percibimos no existe, porque la manera en la cual aparecen los fenómenos ante nosotros no es la manera en la cual existen. No existen de la manera en la que las estoy percibiendo. No estamos diciendo que persona no exista, sino que la manera en la que percibimos, la manera en la que creemos que existe persona, esa manera no existe. Pero no estamos negando la existencia de persona. Persona existe, pero no existe de la manera en la cual yo creo que existe. Inherentemente, eh, por sus propias características y demás. Así que es, es mejor llegar a la conclusión, por lo menos entender que lo que aparece ante mis ojos, lo que aparece ante mí, no existe como aparece. Es como si tuviera una confusión o una, una percepción equivocada que me lleva a aparecer así, pero no existen como se aparecen ante mí. Y eso es muy importante. Para no caer en el extremo del nihilismo, incluso hay un sutra que Geshe la citó en el cual dice: a veces es preferible que se llegue a creer que la persona existe por su de forma eh, sustancialmente existente y, y autos au, uh, sustancialmente existente es mejor que creerlo así que creer en el otro extremo de no existencia del todo, porque cuando se llega al nihilismo se está creando un karma negativo, un karma negativo en el cual te puede llevar a los reinos de los infiernos. Entonces no solo estás obstruyendo tu posible comprensión de la vacuidad, sino que además estás creando un karma negativo de reinos inferiores al creer que decir vacuidad significa nihilismo, no existe nada. ¿Queréis preguntar algo? Ah, hablando de lo que ha comentado Vesla antes, del um, lo adecuado, lo importante que es que seamos nosotros recipientes adecuados, y ha comentado que las prácticas de la postraci, las postraciones o la práctica de las siete ramas, o sea, acumular méritos, todo eso nos ayuda. Entonces la pregunta, ¿cómo ayudan en la creación de méritos? para un tema que en principio es diferente a eso, que es el de la vacuidad, la sabiduría, etcétera. ¿Cuál, ¿Cuál es el mecanismo que ay... que, que no? Que no... no. Mm -hmm. mm -hmm. Y ese latín es sun sun. Danso mm -hmm. no nu no, ya po che che mm -hmm. ki che du sonam sagore mm. chasé mm -hmm. mm -hmm. en la dupa chun mm -hmm. ramira mm -hmm. Yine, de nes chena, sona mampo sagi res. Mm -hmm. Sonan temso, tombani ki toye ki chetu, kanre roba chegi dusa. Kodi shirachi ki res. Ka koranki sanatis, tus dana loga res. Mm -hmm. Tombani shirav re. Kodi mm -hmm. oh, shirav re. Oh. Oh, ne, te, trum shiragi nis oh. Os voy a contar una historia. Ta, oh. mm -hmm.

Entonces, incluso empezó diciendo nombres, pero dijo mejor lo dejamos así. Hay un geese número uno que él no que tiene el logro de la vacuidad y otro geese número dos, son dos geeses ¿Mm? y el otro que no tiene la visión de la vacuidad. ¿Mm -hmm. ¿Mm -hmm.

esta historia entonces había uno que tenía la comprensión de la vacuidad y el otro que no y entonces en los monasterios eh, se utiliza mucho utilizar la lógica el razonamiento lógico y cuestionarse una cosa y otra y bus buscar a través del, de la lógica el sentido el, el por qué tiene que ser así, por qué no tiene que ser de otra manera, pero mmm, dándole mucho, mucho a un razonamiento lógico. Pero claro, muchas veces sucede que en ese proceso de ese razonamiento lógico parece que se llegan a ideas que a, a veces no quedan muy claras o que parece que uno eh, se puede caer en, en un extremo o en otro. Puede a veces, es una línea tan fina que puede... Llega un momento que aunque lo estás analizando con lógica, llega un momento que a veces no queda muy claro o parece que se cae en un extremo u otro. Y entonces, y también cuando uno ve lo que son las escuelas filosóficas, los postulados, parece que por un lado ya tiene razón, pero luego ya te viene una refutación que te destruye ese razonamiento y ahora hay esa, esa en los monasterios principalmente utilizan ese sistema para ir interiorizando más esa comprensión de la vacuidad. Y entonces, el guéche que no tenía esa comprensión de la vacuidad y que veía al otro que, aunque refutaba una idea que parecía contradictoria, y decía, pero si él se supone que tiene la visión de la vacuidad, ¿cómo puede explicarlo de esa manera y luego refutarlo de otra manera? Le creaba confusión. Y entonces... En, aunque no era una relación, no es que fuera su, su maestro, el otro geiche, ni nada, no había relación maestro-discípulo, eh, compartían la misma, la, la misma clase de, 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 de lógica y de, de debate y demás. Y entonces, en una ocasión, pues el que no comprendía la vacuidad se acercó al que sí lo comprendía y le dijo: Yo sé que tú tienes una comprensión de la vacuidad. Y no lo logro entender por qué, si a veces cuando te, a, a través de los razonamientos o las respuestas y demás, a veces no me parece contradictoria lo que, lo que es la vacuidad. ¿no? Le creaba le confusión. Y entonces el que había comprendido la vacuidad le dice, es que para poderla comprender hace falta acumular, hacer, de, hacer acciones meritorias, hace falta acumular mérito. Y entre más mérito acumules, más te acercas a la, a la comprensión de la vacuidad. Y ya se vuelve tan clara que aparentemente, aunque des una contestación que parece que, que, que refuta una idea, pero acierta otra, que te, no, no hay confusión ya en ti, hay completa claridad. Pero para obtener esa completa claridad hace falta acumular muchos méritos como por ejemplo a través de la práctica de las siete ramas, que como siempre nos dicen es la manera por excelencia para acumular una enorme cantidad de méritos. Y es que en la medida en la cual tienes más, más méritos, más te, más te estás acercando a poderla comprender. Pero cuando no tienes suficientes méritos, quedará muy leja, muy lejana la comprensión. ¿Sí? O, vivas, ¿eh? o otra contestación, ¿por qué el Lama Son Capa hizo tantos ofrecimientos de mandala? ¿Con qué objetivo? Ya, José. ¿Te acuerdas de lo que ha explicado en su momento? No sé si me acuerdo bien, pero sí, él, él tenía todas las manos. Llenas de callos se llama, ¿no? sí, Para... sí, y, y claro, si él lo hacía, porque él tenía contacto directo con Manjurri, no, pues Uh -huh. <susurra> <muchas> <susurra> vale, bueno, aquí hay que tener cuidado, porque por una parte está la historia convencional y está la historia extraordinaria. Volvemos al mismo caso que, que Buda Shakyamuni. Entonces, claro, la historia extraordinaria nos habla de, de que es el propio Manjushri, pero la historia um, convencional que... Se utiliza para darnos un ejemplo de comportamientos cuando él hace muchos ofrecimientos. Así, así, pero te doy la oportunidad que me refutes mi idea. Vamos a debatir, refútame. Porque, porque tú podías decirle, hombre, si la Amazon Capa era el propio Manjushri, ¿qué necesidad tenía de hacer eso? <laughs> Yo no estoy capacitado para debatir con Kesla y menos con ni mucho menos. Pero claro, él intentaba, bueno, el, dar un ejemplo, ¿no? Mostrarnos el, la forma de la forma de conseguirlo. <laughs>

como a través de las siete ramas y demás porque va a ayudar para comprender la vacuidad alguna otra pregunta

Pero conduce con cuidado, porque si está lloviendo mucho. Bueno, parece que ya se calmó. Sí. Sí, dice lo mismo, yo creo que ya se calmó la lluvia.